El próximo 20 de diciembre se estará realizando el remate de 14 locales acá en la terminal de buses y mercado municipal en San Isidro del General. Este, donde me ubico, será uno de esos locales que serán rematados mediante un proceso virtual que será en esta ocasión, a diferencia de años pasados donde se realizaba por medio de una actividad en el complejo cultural. Será un proceso bastante histórico porque es la primera vez que se van a rematar tantos locales. En esta noticia le explica. La municipalidad pone a disposición de todas las personas que quieran tener un local comercial dentro del mercado y dentro de las terminal de buses, 14 locales comerciales que se van a proceder a rematar. Es un proceso de subasta pública, es un proceso en el que se hace mediante una plataforma digital llamada SICOP. Importantísimo que la gente que esté interesada, que tenga algún negocio, que tenga una idea productiva, que quiera venir a ejercer una actividad comercial dentro de estas instalaciones, se inscriba en esta página de internet. Es una página la cual lleva todo el proceso de remate, mediante la subasta pública. Tras un proceso legal que se llevó a cabo con algunos inquilinos que perdieron sus locales, la municipalidad de Pérez Celedón tomó la decisión de sacarlos a remate. Son 14 locales, 13 ubicados en el mercado y uno en la terminal. Tamaños desde los 12 y hasta los 35 metros cuadrados. Base menor, 1.100.000 colones. Base mayor, 3.200.000 colones. A diferencia de años anteriores cuando se hacía de manera presencial, en esta ocasión será diferente, pues será virtual por medio del SICOP. Será el lunes 20 de diciembre de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los sistemas se han ido modernizando, en este momento el proceso es el mismo, es subasta pública, simplemente que es de manera digital. Se pone una base, nosotros tenemos a disposición 14 locales en los cuales se pueden incorporar actividades de carnicería, sodas, verdurerías, bazar, joyería, todo tipo de actividades comerciales, y tenemos una gran cantidad y una amplia gama de locales de los que se pueden hacer uso. Se instala una base, la municipalidad ha instalado una base de ese local, el más bajo está en 1.100.000 colones, el más alto está en 3.200.000 colones, es el local que tiene la base más alta. Y se procede en el sistema de SICOP mediante pujas. Las pujas son montos económicos que las personas van ofreciendo. Entonces arranca con 1.100.000, se ofrece 1.200.000, por ahí otra persona ofrece 1.300.000, de manera que la persona que ofrezca más se adjudica el local. Podrán participar todas las personas interesadas, excepto de que hayan sido sancionados como inquilinos. En el sistema que tenemos de SICOP, es abierto, el único requisito que hay es no haber sido sancionado por la municipalidad en el término de haber tenido algún local, ¿verdad?, que haya cometido alguna infracción. De lo contrario, es completamente abierto, pueden participar personas de manera física, personas de manera jurídica, entonces no tenemos esos limitantes. ¿Y que sea cualquier parte del país, por ejemplo? Correcto, puede ser de cualquier parte del país, el sistema por su formación, la ley lo estipula que tenemos la apertura total para el comercio y cualquier persona pueda participar. José, en el caso específico de que sea un familiar de una persona sancionada, ¿no tendría restricción? No se contempla directamente, solamente se contempla a la persona que ha sido sancionada. Como parte del proceso, este viernes 10 de diciembre a las 11 de la mañana, se hará una visita para mostrar los locales a los interesados. Nosotros hemos programado una visita a las instalaciones para que todas las personas que estén interesadas se hagan presente. Esa visita se va a llevar a cabo este viernes a las 11 de la mañana, partiendo del Palacio Municipal, y venimos acá a las instalaciones del mercado, mostramos todos y cada uno de los 14 locales, hacemos la explicación de qué actividades se autorizan en ese local, la base, el sistema, la forma de pago, la mensualidad, y de esta forma tratamos de abarcar todas las preguntas, todas las consultas, para que los interesados estén bien al tanto, bien informados y puedan escoger dentro de esos 14 locales cuáles les gusta más
y el punto de referencia que más les interese. Este remate será histórico. Nunca antes se habían sacado tantos locales. Es histórico, es una gran oportunidad. Hay muchas personas que por medio de este remate van a tener la oportunidad de participar. Personas que tienen una buena idea productiva, que trabajan desde su casa, que no tienen acceso a un local. Si bien es cierto, cerca del mercado los locales andan en precios superiores a los que actualmente estamos con base de remate. Entonces yo los incito a que participen, que vengan, que se apersonen, que se informen. Si pueden venir a la visita, que es el viernes a las 11 de la mañana, este viernes de esta semana, y que se puedan informar. Si es histórico, nunca se ha sacado la cantidad de 14 locales dentro de estas instalaciones. Sí hemos rematado en otras ocasiones 2, 3, inclusive 4 locales, pero sí es histórico que vamos a rematar 14 locales. El mercado municipal tiene 81 locales y la terminal de autobuses 21 locales. Como parte de este proceso, el próximo viernes 10 de diciembre a las 11 de la mañana se estará realizando un recorrido por los diferentes 14 locales que se sacarán a remate, con el objetivo de que los interesados pues los conozcan y los observen y evalúen cuál de ellos pues les gustaría más tener, y que conozcan también a fondo algunos detalles con respecto a este tema.